Estoy súper contenta con el resultado final. Por una ocasión especial a su casa para dar una sorpresa. Un follón, pero un follón. Es un sitio como local de aquí de Seattle. Y no me lo pensé, lo cogí. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Pero me encanta cómo ha quedado. A ver qué tal reacciona. Cuento la historia. Este de aquí, que trabaja en Amazon para vivir aquí. Eso no lo he enseñado, ahora os lo enseño. Esto es lo que hemos pedido. Bienvenidos un día más al canal. Aquí voy con Pau. Hoy es sábado 11 de julio, ¿no? Sí. Y estamos yendo a desayunar, rollo desayuno tardío, brunch, a un sitio que nos encanta. Creo que la última vez que fuimos fue con mis padres, o hemos ido alguna vez después, antes de la cuarentena. Igual sí hemos ido, no me acuerdo. No me acuerdo. Creo que sí que lo he enseñado en los blogs, pero bueno, si no, hoy lo voy a enseñar. Es un sitio como local de aquí de Seattle y presume de eso, de que la comida es orgánica, es local, el pan es de panaderías también de aquí, no sé, es un sitio que nos gusta mucho. Y especialmente para cuando pides cosas dulces, pancakes o French toast o cosas así, tienen como un mini bar para tú ponerte nata, fresa glaseada, arándano glaseado, arándano solo, fresa sola. Y nada, estamos yendo ahí, nos hemos hecho el café en casa. Uno, porque ya llevamos bastante rato despierto, y dos, porque en estos sitios, bueno, en muchos sitios así tipo brunch, ponen el café americano este de cafetera, no sé, que es como los que hayáis venido a Estados Unidos los habéis visto, este que te hacen refill, que todo el rato te rellenan el vaso, que sabe como muy a agua sucia. A mí no me gusta ese tipo de café, y eso es lo que decía mi madre de algunos cafés, que sabía agua sucia, es que me sabe a eso, como muy agua chinao. Y luego la leche se la echan directamente, no del cartón, pero prácticamente. No sé, el caso que no hemos hecho nuestro cafelito, vamos por la calle con nuestros termos. Nada, que allí nos vemos, que aquí hay muchos coches y no se va a oír nada. Acabamos de llegar al sitio, se llama Portage Bay. Puede comer tanto dentro como fuera. Nosotros hemos pedido terraza porque llamamos para preguntar si había terraza por traer a Gigi. Y ya que se podía traer a Gigi, aprovechar el paseíto para que ella caminase. Esta zona se llama South Lake Union. Obviamente está al sur de un lago. Y es muy conocida, Pau, porque sé todo lo de Amazon, sí, ¿no? Como que hay muchísimos edificios de oficinas de Amazon, la ciudad de Amazon. No es formal llamarlo así, pero informalmente hay muchísimos edificios de oficinas de Amazon y luego muchísimos edificios de apartamentos para que vivan la gente que trabaja en Amazon. También trabaja otro tipo de gente, no tienes que trabajar en Amazon para vivir aquí, pero sobre todo hay gente que trabaja en Amazon. Y luego hay un montón de restaurantes, está como muy moderna, por eso, porque es como muy nueva o muy reformada. Te da la sensación de que todo es muy moderno. Tienen aquí un papelito con los especiales del día y luego un código QR aquí detrás para que lo escanees y mires la carta sin toquetear tantas cosas. Es nuestra primera vez viéndolo. Ya, y otra cosa que tienen es gel antiséptico este para cada mesita uno. Esto es lo que hemos pedido, estos son huevos benedictinos con las patatas, que las patatas de este sitio son brutales. Una French toast que tenían con caramelo y melocotón, y viene con melocotón por dentro, brutal. Y luego como que, luego han traído esta frutita con helado, porque la barra libre esa que suelen tener dentro con la fruta que os he dicho, obviamente está cerrada por el coronavirus. Entonces pues se ponen eso como, esperamos que te guste lo que te hemos escogido y ya está. Mirad qué buena pinta, vamos a comer. Seguimos en el restaurante y estamos haciendo un chanchullo con Uber Eats para que no nos coja la localización de donde estamos, porque desde la app no nos deja buscar restaurantes en Madrid, y yo quiero pedir a dos restaurantes para mandarle cena a mi hermano por una ocasión especial a su casa para darle una sorpresa, y así estamos buscando y intentando sincronizar a los dos restaurantes para que llegue a tiempo, porque nos gustan cosas de uno y cosas de otro y queremos que todo sea vegetariano. No hay suficientes opciones en un restaurante de todo vegetariano para pedir tanta comida, entonces para no repetir los platos tantas veces vamos a pedir a dos, y así estamos pidiendo. Me hace muchísima ilusión, a ver qué tal reacciona. Some color on those cheekbones. It's never too late for you to get well known. Hace un montón de horas
verdad que volvimos a casa. Pau se ha bajado al despachito este que hay abajo a hacer unas cosas del trabajo. Yo he estado ahí todo el rato hablando, porque eso, le hice la sorpresa a mi hermano, que por cierto no sabéis qué follón, porque le pedí a dos restaurantes. Pues al funcionarme la tarjeta con el primer restaurante, he pensado que me iba a funcionar con el segundo restaurante, como es normal, porque encima todo era por Uber Eats y no me ha funcionado. Y al final la madre de Pau nos ha tenido que ayudar, o sea, ha sido un follón, pero un follón. Hemos estado como una hora, bueno, un tropez total, que nada, al final lo hemos conseguido, hablando hasta ahora con ellos, súper contentos. Y ya está, y digo, voy a retomar el vídeo porque no he hecho nada. Y mirad, lo que tenía pensado para esta tarde era poner esto en las mesitas de noche, porque lo compré esta semana, que fui a devolver unas cosas a TJ Maxx con Lidia y cogí eso y este comedero para allí, que me parece monísimo. Cuento la historia, este de aquí, con la maderita y los tiestos esos así, porque Pau y yo queríamos cambiarle a Gigi el comedero porque era muy pequeño, que en realidad el tamaño le iba bien todavía a Gigi, pero los tiestitos donde se pone la comida eran de plástico y queríamos ponerle unos de estos porque se lavan más rápido, no se queda la comida más pegada al plástico y así. Y lo vi, costaba $12 y no me lo pensé, lo cogí. Y bueno, también llevo mucho tiempo, que creo que cuando compramos las mesitas, ya lo dije en Navidad, queriendo cambiar los tiradores de las mesitas, porque entre que en la habitación no hay luz y que las mesitas son bastante oscuras porque son de madera oscura, los tiradores dorados así como tan viejo tampoco aportaban nada, o sea, no tiene nada de luz. Me da la sensación de que, o sea, ahora que he cambiado las sábanas, que por cierto eso no lo he enseñado, ahora os lo enseño, lo veo todo como más alegre. Me vino más la idea de querer cambiarlo, y habíamos visto unos Pau y yo en Anthropology, pero en Anthropology son súper caros, y es verdad que ponen muchas ofertas, pero no tan baratos como 8,50 los 6 que he comprado, y no me lo pensé, los cogí, y eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a cambiarlo. No sé qué más tengo que enseñaros de cambio. Bueno, la alfombra, que al final la alfombra de fuera la he puesto aquí dentro, y la verdad es que me gusta muchísimo más. No sé, me parece que le da un montón de luz a este espacio, que era así negro y que estaba como más oscuro. Igual al principio no me convencía mucho, que había dos distintas y no son ninguna de las dos hiper grandes, pero la verdad es que ahora me encanta. Otra cosa que he cambiado ha sido esto de aquí, que he puesto como todos los libros, porque me da la impresión de que así está como más colorido ahora para el verano, me gusta más. Y aquí está el bote de las cápsulas de café y este marquito, que ya lo habéis visto que lo había puesto aquí y lo he cambiado. Y aquí he dejado la plantita esta, que por cierto la tengo que trasplantar porque ha crecido un montón, y este tiestito con mis medidores estos. Pero me encanta cómo ha quedado todos los libritos aquí puestos, porque le da como un montón de vida, y ahora sí como para el verano me gusta que haya como más color, y estoy muy contenta cómo ha quedado, me gusta mucho. Algunos libros sí que son de receta y otros los compré para decorar en una tienda de segunda mano en San Francisco. Y ahora os voy a enseñar la cama. Así es como se ha quedado la cama. Me parece que le da muchísima más vida este color que el gris que teníamos antes, y moradito claro, más lila. Y bueno, el resto está todo igual. Pero mirad, las mesitas de noche, esto es como muy oscuro, creo que los otros le van a dar mucha más vida. Mirad, este está incluso suelto. Voy a traerme eso y las cambio. Aquí tengo los cuatro que tengo que poner. Lo que voy a hacer va a ser poner, obviamente, dos en cada uno. Este, el mecanismo es mucho más simple, porque mirad qué tornillo más chico. Sin embargo, esto es un tornillo entero lo que lleva. Lo que pasa es que termina así, pero es un tornillo largo. Mirad la diferencia. ¿Qué os gusta más? Dejadme en los comentarios. ¿Este o este? A mí me parece súper bonita. Me parece que le da un montón de vida. Ahora lo tengo que apretar. Son súper delicadas. Me he cargado una, mirad. La he metido, ha venido Pau y estábamos hablando, y en vez de poner la arandela antes que el tornillo, digo, mierda, no he puesto la arandela, y al quitar el tornillo ha crujido. O sea, no he tocado esto, si lo estaba haciendo por la parte del cajón de dentro. Así que ahora más cuidado. ¿Me estás ayudando tú? ¿Me vas a ayudar? Mirad, este es el resultado final, así se ha quedado. Me parece que hace como mucho más pop y ahí llama más la atención en las mesitas, les da un poquillo de vida, le da un toque así como más de playa, con aquí la mimbre. Y esta es la cosita que más me gusta. ¿Estás cansada? ¿Sí? ¿Estás cansadita? Son los cuatro que me han sobrado. Ese proyecto ya lo tengo terminado. Estoy súper contenta con el resultado final de las mesitas. Y ahora lo que voy a hacer es, como Pau todavía le queda bastante rato, esta tarde se la había bloqueado entera para esas cosas que tiene que hacer, voy a ponerme a terminar de editar el vídeo para mañana y lo voy a subir, voy a hacer la miniatura y todo, que sabía yo que hoy sábado iba a tener rato para esto. Y ayer me dediqué, como era viernes, a limpieza completa. Tenía un montón de ropa que colocar del camping, lavadoras que había puesto antes de irnos del camping, lavé la sábana, hice todo ayer. ¡Gigi! Y hice muy poquito del canal, así que voy a ponerme a terminar eso. Y nada, me iba a salir a la terraza, pero justo ha empezado a chispear, que he tenido que meter un saco de dormir y la manta, porque he lavado esta semana también los sacos de dormir, y ahora pues me toca doblarlo y guardarlo con el otro saco de dormir. ¿Me vas a hacer compañía, corazón?
acaba de subir Pau. Pau, no sabes lo, el plan que teníamos era súper divertido, era pedir pizza e irnos a un parque a comer, ¿no? Nos íbamos a llevar la mantita, todo el teatro, para estar allí a gustito en el césped. Vale, pues ha empezado a llover. Bueno, antes os he dicho, he metido cosas porque estaba, ha empezado a chispear, pero ha sido nada, ha sido lo que he tardado en meter las cosas, ha dejado de llover. Pues ahora ha empezado otra vez a llover y el cielo tiene bastante mala pinta, así que nada, la pizza ya está en camino. Vamos a cenar pizza, pero nos vamos a quedar en casa. Yo termino de subir el vídeo. Realmente, Pau y yo, del vídeo que salimos en el restaurante ese en Astoria comiéndonos el sándwich, sí, me había apetecido un montón cenar sándwich de lechuga, queso, tomatitos, sí, un montón. Pasa que cuando él ha dicho pizza, ha sido como, es lo más fácil para llevar al parque. Rollo, no me tengo que poner a cocinar y así puedo seguir terminando de hacer cosas. Pero mirad, mirad que no os miento, que está lloviendo a 9, 11, 11 de julio. Por favor, Seattle, una tregua. No hay ni un fin de semana que nos libremos. Mirad qué cielo, mi pobre terracita. Me acabo de dar una ducha, me he quedado en la gloria. Me he quitado el maquillaje, me he puesto la cremita, el aceite, todo. Y ahora ya puedo preparar una peli, vamos a ver The Witch, se llama, ¿no? Una peli de miedo, no la hemos visto, así que no puedo decir si, pero Pau dice que es famosa, que tenía buena nota. Así que vamos a probar suerte con esto y vamos a comernos la pizza. Me encanta en verano cenar de día. Es de día y no solo eso, sino que ha dejado de llover. Pero bueno, vamos a estar aquí súper a gustico, ¿verdad? Súper a gustico. Gigi, ¿tú qué opinas? Por lo poco que te gusta a ti el frío. Que por cierto, mirad lo que tengo en el pie. Que se me cayó ayer una madera limpiando encima. Y mirad cómo se me ha quedado morado y con esa raza. Mirad qué pintón. Qué cosa más buena. Nosotros siempre tomatito con queso y albahaca. Y ya está. Thank you. Pau preparando el modo cine. Gracias, Pau. Lo que tiene... Las películas de miedo. Lo que tienen las películas de miedo y que todavía no estamos en invierno. Si estuviésemos en invierno... Ya sería súper de noche. Las 4 y sería súper de noche. Son las 7:55. Mira, Gigi. Vaya, la hora de irse a la cama, ¿eh? It's a different kind of lonely. It's a different kind of sad. Cause we got no more if only. Para vosotros habrá pasado un segundo, pero para nosotros ha pasado un buen ratillo. Hemos visto la película y la verdad, dejadme en los comentarios si alguien la ha visto, The Witch. Nos ha parecido malísima, o sea, hemos estado a punto de quitarla dos veces y ha sido como, bueno, a ver si mejor ahora. Ahora viene lo bueno y no, un tostón, no nos ha gustado nada, no entendemos. Porque Pau es súper exquisito con lo de las pelis, que tengan buena nota y no entendemos cómo tenía buena nota. Pau ya se ha ido a la cama y mirad Gigi cómo está, muerta de sueño. Y yo estoy igual súper cansada, así que nos vamos a ir a la cama, que mañana queremos hacer cosas por la mañana. Y también nos gustaría ir a hacer un hike. Estamos mirando ahora exactamente a cuál. Aseguraos de estar suscritos al canal para no perderos ningún vídeo y saber qué vamos a hacer mañana, que seguramente pues eso, estemos por ahí por la montaña. Y la verdad es que, bueno, no sé si os he dicho alguna vez que a Washington lo llaman el estado más verde de todo Estados Unidos, de Evergreen State. Chicago la llamaban la ciudad del viento, el estado de Nueva York lo llaman el Empire State, como cada uno tiene su nombrecillo así. El estado de Washington es el estado más verde, así que en verano es flipante de bonito. Si Seattle está verde y está bonito, imaginaos los alrededores. Así que no os perdáis el próximo vídeo. Y nada más, no me enrollo más, os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.